Javier Milei, el Mesías, el loco o el demonio. Javier Milei es una de las apariciones más rutilantes de la política argentina de los últimos años. En medio de una crisis de representación de los partidos políticos, el economista ganó notoriedad en la sociedad predicando sus ideas liberales. Pero, ¿quién es realmente este outsider que despotrica contra la clase política? Hijo de un chofer de autobús y una ama de casa, Milei creció en un hogar violento, entre palizas y agresiones verbales. En la escuela católica, donde hizo el secundario, lo apodaban el loco por los exabruptos que décadas después lo llevaron a ser el economista favorito de la televisión y diputado nacional. Milei estudió en el Colegio Cardenal Copelo de Villa Devoto, donde jugó al fútbol como arquero en las divisiones inferiores del club Chacarita Juniors y cantó en una banda que interpretaba covers de los Rolling Stones. A Javier no se le recuerdan novias ni amigos. Estudió economía con maestrías en universidades privadas de Buenos Aires, donde comenzó a procesar sus ideas liberales. El 26 de julio de 2016 sería su bautismo de fuego en la televisión, con su presentación en el ciclo Animales Sueltos de Alejandro Fantino. Histriónico, vehemente y desalineado, pero al mismo tiempo muy cuidadoso de su imagen, el economista impuso su discurso antisistema en el debate político desde la primera vez que pisó un set de televisión. Asiduo invitado en los programas de política en Argentina, con el correr del tiempo empezó a extremar su discurso y a mantener acaloradas discusiones con otros políticos. Algunas de ellas casi terminan a los golpes. Como suele ocurrir en Argentina, en muchas oportunidades, la política se mezcla con la farándula y a Milei se lo recuerda también por su relación amorosa con Daniel Amori, ex vocalista del grupo argentino Las Primas. Si bien la relación no prosperó, pero perdura un cariño mutuo. El 14 de julio de 2021 se funda La Libertad Avanza, la coalición que desde entonces lidera, y el 10 de diciembre de ese año accedió a su banca como diputado nacional con su triunfo en las elecciones legislativas argentinas. Milei se define a sí mismo como un anarcocapitalista que rechaza profundamente al socialismo. Considera al Estado como el gran enemigo a derrotar y aclara que con la izquierda no se negocia. En su discurso de barricada, promete terminar con la casta y los parásitos de la política. ¿Una propuesta para ganar votos o una propuesta sincera? El economista vive con 5 perros de raza mastín, 4 de ellos con nombres de otros economistas. Su jefa de campaña es su hermana Karina, a la que compara con Moisés. Otro rasgo que sorprende es que estudia telepatía y tiene una medium para comunicarse con el mayor de sus mastines, fallecido en 2017, a quien le pide consejos. Falacia, libertad, liberalismo, Estado, Banco Central y casta política son palabras predilectas en su vehemente discurso en los medios y la política. Entre sus propuestas electorales, promete recortar drásticamente el gasto y dinamitar el Banco Central. Aquellos que le temen sostienen que se propone terminar con el aborto legal, mientras sus seguidores apoyan la realización de un plebiscito para dirimir si es válida o no la interrupción segura del embarazo. Otra medida controversial es la libre portación de armas. Sus opositores señalan que no reducirá la inseguridad, mientras sus partidarios creen que una sociedad armada desalentará a los delincuentes. ¿Milei es un nuevo paradigma en la política argentina o un fundamentalista sin control? En medio de la caótica situación económica que vive Argentina hace años, fue el primero en imponer el debate de la dolarización ante una recesión y una inflación sin control. Con su reciente triunfo en las internas abiertas en Argentina, se abren varios interrogantes. En caso de ser elegido presidente, ¿podrá gobernar? Su coalición solo tiene 2 escaños de 257 en la Cámara de Diputados y ninguno en el Senado, y a ello se suma un contexto de gobiernos de izquierda en América Latina hostiles a sus ideas liberales. La relación con el FMI es otra gran incógnita, aunque él mismo aclaró que las autoridades del fondo se comunicaron con su hermana para mantener una reunión de cara al futuro. Milei canaliza las frustraciones de muchos argentinos. Para algunos es una figura de culto y alguien confiable, sin punto de conexión con una clase política en decadencia. Para otros, es un reaccionario antiderechos. Es más, algunas figuras públicas como la cantante Lali Espósito expresaron un fuerte rechazo por su triunfo electoral. Tras las internas abiertas, en muchos ámbitos de la sociedad argentina empezaron a sonar palabras como sorpresa, miedo, peligro, preocupación y tristeza frente a su impactante y sorpresivo triunfo en las urnas. Sin embargo, sus seguidores mencionan otras palabras: esperanza, verdad, patria,
patriotismo, libertad. Milei cumple 53 años el próximo 22 de octubre, precisamente el día de las elecciones presidenciales, y podría darse el gran regalo de su vida. Como para agregarle un detalle esotérico a Milei, en las últimas horas son varios los que dicen que Benjamín Solari Parravicini, cuando habla del hombre gris, se refiere a Milei. La Argentina tendrá su revolución francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles y no ve el instante del hombre gris, sostuvo en un texto Parravicini, el cual se volvió viral. Hombre gris desconocido, irrupción en la sociedad entre el blanco y negro de la grieta, llegará luego de la tercera jornada. Argentina tendrá su propia revolución francesa, fin de la casta política parasitaria. El hombre humilde en la Argentina se allega para gobernar. Él será de casta joven y desconocida en el ambiente, mas será santo de maneras, creencia y sabiduría. Él llegará luego de la tercera jornada, precisó Parravicini en otro de sus dibujos. Javier Milei, el nuevo mesías de la política argentina, un loco o un demonio al que se debe combatir.